un día muy importante para el Cuerpo Nacional de Policía, un cuerpo que es fundamental para la seguridad de nuestro municipio, para los derechos, para que se cumplan los derechos y libertades de todos nuestros vecinos, con los que colaboramos día a día a través de la policía local y que, bueno, pues estamos encantados de trabajar codo con codo. Satisfecho por la experiencia personal, que he estado aquí, bueno, llevo dos Santos Ángeles, este es mi último, con lo cual ya me despediré en abril, si Dios quiere, de Leganés, pero ha sido una satisfacción personal estar trabajando aquí y creo que hemos conseguido, pues eso, una unión entre el pueblo y la policía, que les damos un buen servicio y que en principio yo estoy realmente satisfecho. Espero que los ciudadanos también lo estén. Gracias al trabajo de la Policía Nacional y de la Policía Local, un año más ha disminuido la tasa de criminalidad y estamos en mínimos históricos. Eso es bueno para la ciudad, y también hay que decir que no solo es gracias a la contribución de las policías y la Guardia Civil, sino que también se debe al excelente trabajo que hacen las familias, los colegios y los clubes deportivos. Todos juntos generan un entramado en el que no solo hay menos delitos, sino que hay una labor imprescindible de prevención a través de la que se consigue pues, que haya menos delincuentes en las calles y que haya menos delitos. Necesitamos la ayuda de la policía local, de la Guardia Civil, de Protección Civil, que en esta ciudad realmente me gusta cómo trabajan porque nos ayuda muchísimo, muchísimo. Entre todos, pues Leganés funcionará mejor.